Convenio lo metal. Solución. ¿Cómo está el tema del convenio? Calado un poquillo porque estamos sin megáfono y a voz a que. Vamos a ver. Estamos aquí debido, más que nada, a irresponsabilidad de que estén en este momento a patronal del sector. En este momento, Atra, Asime, Instaletra y Foncalor se están sintiendo muy fuertes. Y con esa fortaleza están llevando a mesa de negociación una postura de prepotencia y chulería. Nos temos que por todos los medios romper esa dinámica. Hasta ahí poco empezamos a negociar. Hasta ahí poco que a última reunión la tuvimos este martes. Y desde el día 19 de febrero que estamos negociando, no hay un avance significativo en ninguna postura nosa. Nadeles es lo que se está discutiendo. Ellos nos tienen posturas maximalistas, que saben que no llegan a ningún acuerdo. Nos están pidiendo pelea y vamos a tener que dar esa pelea. Que nadie piensa que nos vamos a escapar de las citas de este convenio. En este momento, a unidad de que estamos llevando con comisiones y UGT, unidad de acción solamente, que nadie se piense que eso va a ir mucho más allá, estamos paralizando a ciudades y haciendo cortes tanto en Navia como en el centro como aquí. Eso es debido, repito, a postura intransigente de la patronal. A patronal nos está pidiendo o nos está exigiendo variaciones no texto de convenio que son inasumibles. Está atacando al sector más desfavorecido y más feble de la clase trabajadora. Está atacando los eventuales. Nos está pidiendo rebaixa de plus de eventualidad de 20 a 12 días. E pagalo a final de contrato. Todos sabemos o que eso vaya a pasar pagando a final de contrato. Vaya a ser, si no firmas, si no renuncias, no hay renovación. Eso sabemos todos. Está pidiendo que los contratos de formación alcancen los 30 años. Imaginaros, 30 años y sigues en contrato de formación. Está exigiendo que la cláusula de salarial sea sin revisión a IPC. Y es 0,50 y 0,70 para 2016. E empezar a cobrarla en el momento de asignatura del convenio. Eso sería que en este año 2015 nos atoparíamos sin ningún aumento salarial. ¿Por qué lo supongo? Y ante eso siguen en esas premisas. Están haciendo posturas que se ponen aquí para luego quitarlas y decir que se están moviendo en la mesa de negociación. Es mentira, desde que empezamos el 19 de febrero, voy a repetir, no hay ninguna millora que donde podamos falar. Es más, se están negando a negociar de una manera escandalosa. No están vinculando ninguna propuesta nosa a deles, ni intentan. Se sentan en la mesa y dicen, esto es lo que hay. Cada día nos van baixando un poco las posturas maximalistas, pero las principales, que son estas que acabamos de falar, siguen en la mesa. Entonces, ante eso, vamos a seguir teniendo que seguir incrementando todas las movilizaciones que estamos haciendo hasta alcanzar los objetivos. Decir que también no convenio colectivo en vigor está recogiendo, y por ahí sí que no podemos pasar, está recogiendo reforma laboral, la reforma laboral más agresiva que se fichó en este país nunca. Entonces, tampoco podemos hacer una folga general contra una reforma laboral y luego avalarla en convenio colectivo. Por ahí tampoco podemos pasar. Y ante eso también no hay ninguna postura de negociación por parte de la patronal. Eso que tenemos hasta ahora. De todo lo que vayamos haciendo, pues seguiremos falando porque vamos a tener que seguir. Este es un pequeño quentamento porque lo que nos ven encima van a seguir con movilizaciones más fuertes. Entonces, empezó el trabajo y ante eso vamos a tener que trabajar todos un poquillo más. Entonces, o día 21, porque este problema no es solo en la provincia de Pontevedra, tanto en Lugo como en Orense como en Coruña, seguimos con los convenios de metal paralizados. Ante eso, o día 21 vamos a hacer una manifestación en Compostela. Van a salir los autobuses de aquí a las 9:30. Es importante la participación. Es un pasillo más en este trabajo que tenemos que ir haciendo. Entonces, todos los compañeros que podáis asistir, tenemos ahí arriba
unha folla donde anotaros para os autobuses. Entón, acordaros, o día 21, aquí, na Cigas 9:30, para salir con Compostela. E eso é todo. Preparados, porque vamos a seguir. Esto non vai a quedar aquí e vamos a tener que seguir en esta loita. Porque non nos van a regalar nada por na postura en que están. Hai pouco me preguntaba a prensa si nos considerábamos que con toda a pérdida de postos de traballo no sector tiñamos capacidade de movilización. Si non temos esa capacidade, estamos moi jodidos, porque a patronal sí que ven dura e inflexible. Entón, temos que seguir en ese traballo. Agradecervos a todos que estedes aquí, bueno, os que estades afectados por o convenio, é voso deber, e gracias tamén por estar aquí, pero sobre todo os compañeros que en solidaridade de outros convenios e de outros sectores están aquí. Moitas gracias.